informativo salió en el diario La Nación. Nosotros el jueves este, o sea el 31, estamos yendo a Buenos Aires y nos vamos a reunir con el titular de Vialidad Nacional, que es el ingeniero Iguacel. Ahí le vamos a preguntar sobre la nota esta que salió en el Nación, a ver qué tanto desierto tiene, cómo es el proyecto y a ver si va a afectar obviamente a los compañeros de peaje de Santa Fe. Decía que era del 50% en cuanto al quite de cabina. Lo que nosotros no puedo decir todavía es que en qué ruta va a ser, cuántas cabinas, si va a ser toda la provincia de Santa Fe, todas las rutas nacionales. Nosotros acá tenemos 8 corredores nacionales y 8 rutas que cruzan Santa Fe, así que esperemos que esté errónea la noticia de La Nación y bueno, que no sea así. Hasta que no me reúna con el ingeniero Iguacel, no vamos a hacer nada. Nosotros, por las dudas, llamamos a todos los delegados el viernes a las 10 de la mañana a concentrarnos acá en el sindicato para hacer un plenario y para darle la información que nos da Iguacel. En este país que estamos viviendo, me parece que agregarle un conflicto más a una quita de trabajo de los compañeros y afectando netamente la actividad en Santa Fe. Tengo entendido, también es en Buenos Aires y en Córdoba, ha salido en todo el país donde están los corredores. Pero bueno, te digo, mucha información no tenemos, la vamos a tener el jueves después de la reunión.